Les habla José Cuevas desde aquí, desde la estación Venezuela Activa y Deportiva Radio Online, aquí ubicada en el centro comercial Los Molinos. Y como siempre, eh, vamos a hablarles lo que es el mundo del boxeo en su programa. Soy el boxeo de esta semana que va a estar súper interesante con todo lo que dejó la cartelera del T-Mobile de Las Vegas, donde la estelar fue la de Canelo Álvarez contra. Edgar Berlanga, pero de eso vamos a estar conversando, además de lo acontecido en el resto de la programación de ese día, que hubo peleas interesantes también, además de la estelar, vamos a llamarla así. Pero bueno, ante todo vamos a presentarlo entonces, vamos a darle los, para acá los créditos en los controles, Francisco Alcibiades al frente de la consola de su programa Soy Obloccio y de toda la programación que tiene Bad Radio Online, que lo pueden ubicar en la plataforma YouTube y también oírlo y ver el programa a través del periódico digital Yaviando, www.yaviando.com. Y como siempre le habla José Cueva, certificado de locución eh, 31366, Colegio Nacional de Periodista 9316. E integrante del Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela. Bueno, este, ya le habíamos dicho que vamos a hablar eh, eh, sobre el resultado de la pelea de eh, Edgar Berlanga, el puertorriqueño, y el mexicano Saúl Canelo Álvarez, que fue el combate estelar de la programación que se dio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. También ahí hubo un combate que para mí fue el más eh, interesante entre Khaled Plant quien eh, derrotó a Trevor Macumbi, un combate bien interesante. Eh, otra vez se robó el show, una pelea de relleno, vamos a llamarla de relleno entre comillas, porque realmente son nombres también importantes. Y también el triunfo de Irlandi Lara, quien noqueó a Dani García en combate de, de la división super eh, del peso mediano, en la cual prácticamente mmm, este, dio el retiro del boxeador Dani García, que por cierto tenía dos años sin combatir. Pero bueno, de esto vamos a estar conversando. También por allí hubo en esa misma cartelera, eh, peleó el, el venezolano Román Villa ante Ricardo Salas. Lamentablemente el venezolano hizo dos primeros rounds muy interesantes, pero posteriormente fue noqueado. Así de eso también vamos a estar hablando en su programa Bad Radio Online. Y aprovecho para invitarlos que nos visiten acá a la sede del Centro Comercial Los Molinos, arriba en el último piso, y está ubicada tanto la emisora Venezuela Activa y Deportiva Bad Radio y también eh, dos espacios. Dedicadas al boxeo, uno al boxeo latinoamericano, como es el, boxeo, el salón de, de la fama del boxeo latinoamericano, y el otro espacio es la sala de los 100 años del boxeo. Y además, como Ñapa, vamos a llamarlo así, pero también de sumo interés, está ubicada la biblioteca CIB de la Confederación Internacional de Boxeo, donde hallarán diferentes materiales eh, escritos sobre la historia del boxeo. Eh, pueden venir acá a consultar también acá tanto periodistas, personas que se están iniciando en el boxeo, este eh, porque hay un material bien interesante. Por acá también tenemos la novela Soy el Boxeo, que dio inicio a este programa y escrita por quien les habla. Pero bueno, de eso y más vamos a estar conversando, eh, lógicamente, acá en su programa de hoy, de esta semana, de Soy el Boxeo. Vamos a un primer corte, amigo Francisco Alcibiades, y ya regresamos a lo que va a ser la acción del de restante del programa. Soy el boxeo. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter, BP Piso Bajo Asociados. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de de Instagram y Twitter como Aldem BZLA. Aldem, una alternativa de cambio para Venezuela. Bien, regresamos acá a la acción, ya directamente en lo que fue la pelea estelar realizada en la Arena T-Mobile de Las Vegas este pasado fin de semana y en la cual el mexicano Saúl Canelo Álvarez defendió su título mundial ante el puertorriqueño Ergas Berlanga y de paso le quitó el invicto un combate que bueno lógicamente la figura que representa a Canelo Álvarez eh, dentro del mundo del boxeo actualmente uno de los mejores vendedores vamos a llamarlo así eh, muy bien lo que él lo que hace a través de comercialización de su imagen y eso se notó en la presencia un lleno total en el T-Mobile Arena de Los Ángeles. Más de 21 mil personas pagaron su entrada. Estuvieron allí viendo la cartelera. Lo cierto que salió de nuevo triunfante Canelo Álvarez. En eh, Los cinco primeros rounds. Yo dije en un comentario del programa la semana pasada. Que podía dar el, una indicación de cómo iba a ser la solución del mismo. Pensaba que Gab Berlanga iba a ser mejor. Presentación de la que hizo Jaime Munguía y fue así: en los primeros rounds, un canelo todavía fuerte, con potencia en los puños, el tercer round derribó a Berlanga con un gancho de izquierda y lo dejó sentadito allí, pero Berlanga se repuso, vamos a llamarlo así, bastante bien. Eh, la pelea después lo tomó un matiz diferente y yo creo, para mi concepto, que Berlanga debió, debió acelerar. Y, ser, y tener un mejor final. Estamos, porque después de haberse recuperado de la caída, parecía que había tomado de alguna manera el control de la pelea con un canelo que se fue disminuyendo. Ya sus golpes no eran tan potentes, los ganchos que lanzaba por encima de la guardia no llegaban con tanta precisión. Y parecía un Berlanga que se había bien corpulento, bien, bien con, con ganas de ir a más. Lamentablemente, algo lo detuvo posiblemente un puño que uno no vio, pero realmente que, creo que fue muy complaciente. Como complaciente fue el final de la pelea donde se abrazaron, se dijeron cosas bonitas eh, y realmente eh, terminó muy rosa este combate. Para mí eh, agrado, ¿no? Eh, especialmente le tuve que bajar volumen al televisor porque lamentablemente los colegas que estaban transmitiendo la pelea hay veces daban unos comentarios que no se ajustaban a lo que estaba aconteciendo, y especialmente porque yo creo que a Edgar Berlanga le faltó fuerza, le faltó fuerza este, al final del combate. No sé, creo que se aguantó mucho su derecha, no, no la quería ver yo con más seguida, con más fortaleza, y no realmente la lanzó como esperábamos. Y la pelea hubo un momento que hubo hasta cierto adormecimiento. Estamos. Y de parte de Berlanga, prácticamente, porque Canelo, sin duda alguna, ya no es el mismo. Se está ya disminuido. Eh, se cansó. Lo vi, falto de distancia incluso en algunos asaltos finales. Y al final, bueno, ganó Canelo y bueno, todo el mundo feliz. Este, menos los periodistas que fueron vetados, que debo decirlo. Hubo un veto de algunos periodistas que son críticos a Canelo, a la manera como organizan los combates y a los resultados que se dan pero bueno hay otro grupo lamentablemente de periodistas que son debo decirlo tarifados y que son los que están transmitiendo la, el combate como tal y me, no me pareció la transmisión por eso le bajé el volumen y quise observar estos pequeños detalles en la cual yo creo que a Berlanga le faltó un poquito de interés estamos para poder voltear esta pelea pero bueno ahí está la victoria yo no creo que eh, se vaya a exponer más es Canelo Álvarez en los próximos retadores. Olvídense de Benavide. Yo creo que no va a enfrentar jamás a Benavide. Posiblemente Caleb Plan pudiera estar allí en la lista de los, de los retadores que vengan ahora en adelante. Y de, de, precisamente de Caleb Plan y su victoria vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a un corte, estimado amigo Francisco Alcibiades, y ya regresamos a su programa. Soy el boxeo. Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter, DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo. CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENAVOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur, innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENAVOX, síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram Oficial y en Twitter RENAVOXBE. Bien, regresamos acá a su programa Soy el Boxeo. Le había comentado que bueno, la pelea estelar fue la que le, le, le describí en el segmento anterior, en la cual un Canelo ganó. Estamos, pero simplemente una victoria más. No hubo nada extraordinario. Yo pienso que quedó en deuda, a mi juicio, quedó en deuda la actuación de Edgar Berlanga. Pudo dar, hacer mejor combate, pudo presionar y tenía las condiciones para hacerlo después de haberse recuperado de la caída. Que fue un puño noble, pero lo asimiló y se paró. Yo pensé que iba por más, pero bueno, hasta ahí quedó. Decía que muchas veces los combates estelares no son tales como el que le acabo de comentar, y que muchas peleas eh, de, de que van en la programación este, eh, le, le ganan el quite, vamos a llamarlo así, a ese combate principal. Y en este caso, lógicamente, los aplausos se los llevó Caleb Plan en su combate contra eh, Trevor makumbi un boxeador bien, vamos a llamarlo rudo, el caso de Macumbi parecía un tabernero, ese tipo que se acaba las fiestas a golpe limpio cada vez que entra a un local, parece un vaquero eso de eso de, del lejano oeste. Lo cierto es que salió con mucha presión, salió y pegó y pegó bien, hizo tambalear varias veces a Caleb Blanc, hubo ahí unos trastabilleos, incluso fue a la lona. Este de ella hubo tres caídas durante la pelea y al final eh, dos fueron oficiales pero eh, Caleb Plant eh, sacó a relucir su experiencia su buen boxeo él no es gran pegador pero sí lanza muchos puños es constante en su ataque estamos bien profuso en, eh, no se queda con las manos eh, no tiene mucho poder pero bueno, hace daño porque acumula bastante castigo. Y así fue sometiendo, le abrió una cortadura en la ceja a Macumbi, a Trevor Macumbi, que jamás dio paso atrás, siempre estuvo tratando de, de, de meter sus puños y los metió con contundencia. Pero Caleb Plan sacó, como le dije yo, eh, su casta de campeón mundial y ganó este título interino que realmente no sé. Lo, lo prepararon para ello, para ese título interino, porque no tiene justificación, siendo el campeón indiscutible. Vamos a llamarlo así, Saúl Canelo Álvarez. Eh, esto me deja la impresión de que eh, Caleb Plan va a ser el próximo retador de Canelo Álvarez. Vamos a ver si en las semanas siguientes se da esa negociación. Yo creo que Caleb Plan, por lo que hizo, por el buen sabor que dejó sobre el cuadrilátero, y por lo mismo que dijo Canelo, que posiblemente a lo mejor iba a defender el título antes de finales de año, y pudiera ser contra Caleplan, que prácticamente fue invitado a esta cartelera por el copromotor de la misma Canelo Álvarez. Estamos. O sea que Canelo maneja todos los hilos de lo que gira alrededor de su carrera. Y bueno, Caleplán combatió allí, lo hizo bien. Eh, demostró que tiene asimilación, que tiene coraje y yo creo que puede darle un buen combate a, a Canelo Álvarez. A este Canelo Álvarez que tenemos que lógicamente ya está presentando fisuras, especialmente en su defensiva, le dieron buenos puños, yo creo que eh, quedó expuesto a recibir más, pero simplemente Berlanga aguantó la mano, a mi juicio, digo, a mi juicio. Y de acuerdo a la descripción que estaban dando, los colegas periodistas transmitiendo la pelea, me llevó a, bueno, a buscar otra opción de bajarle totalmente el volumen del televisor y terminar ver la pelea este simplemente con mi apreciación. Pues. Y bueno, este sí ganó, ganó la caída y eso dominó, pero para mí, para mí quedó pendiente la tarea para Edgar Berlanga. Luego al final le, le subí el volumen, se, se abrazaron, se dijeron cosas bonitas. Esperaba ver por ahí un, un cruce de besos, pero bueno, este, realmente está muy agradecido por lo que hizo. Y los posibles retadores que puedan estar, que están David Morel, este, Jock Benavide, olvídense de eso. Estás Christian en también Osley Iglesias, Diego Pacheco y olvídense de David Benavide. Yo creo que con ese no va a querer nada Saúl Canelo Álvarez. Pero bueno, bien por Caleb Plan, bien por su presentación, me gustó. El, cómo se realizó la pelea y la demostración que hicieron. Bien, vamos entonces a otro corte y ya regresamos a lo que va a ser el, el, el cuarto round, el cuarto round de esta programación de hoy de Soy el Boxeo. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1 2 y 3, contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia. Que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el centro comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado, de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, spamanos1, y 3. Bien, regresamos a la acción de su programa, Soy el Boxeo, pero antes. Antes de entrar a detallar lo que fue el, el triunfo de, Erislandi Lara, de Erislandi, Erislandi Lara ante Dani García, quiero recomendarle eh, lo que es eh, el boxeo personalizado, boxeo personalizado dirigido a los más jóvenes y a los que ya tenemos cierta edad. Así que oigan este mensaje y pueden contactarme a las redes sociales que saldrán en el mensaje y al número de teléfono que allí se indica. Para moldear, formar la personalidad de su hijo, crearle autoconfianza en su crecimiento contra el bullying, boxeo. Para ejercitar la memoria a las personas de la tercera edad, boxeo mental consiste en en combinar la técnica boxística con números y colores. Para más información, contáctenos al teléfono 0424 179 7504 o por las redes sociales Instagram José Piso Cuevas, Facebook jecuevas Cuevas21 Twitter, x, arroba, j, e, cueva, 21. Bien, boxeo personalizado. Quienes quieran aprender la actividad boxística, la técnica del boxeo, mantenerse en forma, ahí tienen esa opción y se pueden poner en contacto con quien habla José Cuevas. Bien, vamos entonces a continuar acá en lo que fue... El triunfo de Islandi Lara, que ahora coloca su récord en 31 triunfos, 3 derrotas y eh, 3 empates. Él defendió el título del peso mediano ante Dani García. Dani García venía de un largo paro, eh, no boxeaba de hace dos años, y eso se notó en el combate, en el cual tuvo muy impreciso. Mejor, lógicamente, Iriland y Lara, aprovechando su estatura, su mayor alcance, buena técnica, peleando a los zurdos, lo mantuvo con el jab. Esta pelea también decayó mucho después de haber visto la acción trepidante entre Caleb Plant y eh, Macumbi. Dejó eh, el escenario encendido y después vino este, este balde de agua fría, vamos a llamarlo así, entre Iriland y Lara y Dani García, porque la pelea fue muy sosa, ¿no? y yo creo que marcó el camino del retiro esta derrota de Dani García que yo creo que ya no va a agarrar como dice mínimo así que bueno Irlanda y Lara todavía tiene opción de mantenerse en los primeros lugares, tiene 41 años pero se ve físicamente muy bien, hizo su trabajo pero es un boxeador que no expone más de la cuenta, que simplemente se dedicó a llevar la, la pelea poco a poco y en el noveno asalto logró sincronizar con Fortaleza se cayó el boxeador Dani García puso rodilla en tierra y luego se paró. Y bueno, de la esquina dijeron no va más. En esa misma cartelera combatió el venezolano Román Villa, quien tenía en el peso vuelta. Teníamos tenía mucha fe en que podría resultar ganador ante Ricardo Salas, el mexicano Ricardo Salas, que se mantiene invicto. Ricardo Salas, este, un boxeador agresivo íbamos a esperar una pelea trepidante y los primeros, los dos primeros rounds fueron como tal, incluso fueron dominados por el venezolano Román Villa, pero en el tercer asalto se acabó la película. El mexicano salió definitivamente decidido, lo arrolló, lo tiró con una derecha, luego le pegó un gancho de izquierda, dos veces rodó por la lona el venezolano Román Villa y hasta ahí llegaron sus aspiraciones. Lo sentimos mucho porque era la oportunidad de una gran cartelera en el T-Mobile de, Aren de Arena de Las Vegas de hacer una excelente presentación. Tuvo dos rounds interesantes, pero no vio para más. Vamos a ver si recompone su carrera el venezolano Román Villa, pero bueno, esta vez simplemente no pudo. Bueno, estamos cerrando, nuestro amigo Francisco Alcibiade, esta edición de Soy el Boxeo. Recuerden, lo pueden sintonizar a través de la, la plataforma eh, YouTube como BADBad Radio Online. Ahí y toda la programación, la excelente programación que tiene la emisora de la CIB, de la Confederación Internacional de Boxeo. Y también a través del periódico digital llavando en www.lloviando.com. Bueno, estimados amigos, será hasta una próxima oportunidad. Ya estamos cerrando la edición de hoy. Espero que les guste y que nos veamos la próxima semana. Y nos podamos escuchar también a través de esta subemisora Bat Radio.